Muy buenas, gente, y aquí estamos de vuelta con Project Hospital, chicos. Y día 19, capítulo 19. Bien, recordáis que en el capítulo anterior, pues bueno, pensaba que se podría, pillar estas aseguradoras, pero hasta que no compremos 5 ambulancias, no se nos desbloquea, ¿vale? Con lo cual es un problemón. Así que nada, vamos a ir mirando, ¿vale? Hoy va a ser un día, pues, de poco ajetreo. Tampoco podremos comprar mucho. A ver, podría comprarlas. Sí, podría. Pero bueno, vamos a ver. Venga, vamos a tirar millas. A ver, este. Escalofríos. Lo llevan a observación. Han estado haciendo, pues, una monitorización cardíaca. Bueno, vamos a ver. Por cierto, ¿estarán operando a alguien o van a preparar a alguien para operar? Eso parece, chicos. Eso parece. Aquí está, inactivo. Vamos a ver a este doctor matando el tiempo, moviendo camilla. Así que entiendo que irán a buscar a alguien, ¿no? Pues han sacado la camilla de aquí, de este lado. Digo yo, ¿eh? ¿Qué tengo yo? Inactivo. Venga, pero poneos activo, chicos, doctores. Ir a buscar a alguien. ¿A dónde ha ido? Aquí está. Moviendo camilla. Vamos a ver, ¿a quién vas a buscar? Ah, igual algún paciente para trasladarlo. A ver. Le van a trasladar a la planta, ¿verdad? Sí. Eso parece. Bueno. No está mal, no está mal. Sí que es verdad que creo que no teníamos por aquí ningún paciente que tuviese que tener ninguna operación. Y bueno, hombre, las camas aquí abajo en esta planta ni tan mal, ¿vale? No están muy, muy petadas. La UCI, solo tenemos una persona. Vamos a ver cómo está. Neumonía. Uf, qué mal rollo. Y aquí arriba, pues sí que es verdad que las dos habitaciones de la UCI, es decir, 8 camas, sí que están pilladas. Se lavan las manos 3 veces más que el resto. ¡Buah! Y ya ha sido, claro, igual ha sido a un depósito de estas de las piscinas, ¿eh? Y te has lavado ahí las manos en una de estas de gas de cloro. Eso te pasa por hacer esas cosas raras, chicos. Bueno, vamos a ver qué tal se va moviendo. De momento no van entrando pacientes. También es verdad que ahora es el nuevo día, con lo cual nos van a venir 63 pacientes. Vamos a ver a este, que le han sacado bronconeumonía. Madre de Dios, aquí la peña está cada vez más jodida. ¿Qué te van a hacer, bonita? Bonito. Medida de presión sanguínea. Bueno. Bueno, ahí está. Pues ala, a medir la presión sanguínea. Muy bien, hecho. Perfecto. Mira tú qué bien. Fácil, sencillo y para toda la familia. Ahí, viendo YouTube, ¿eh? Inactivo, inactivo. Aquí todo el mundo. Hombre, la verdad es que hoy sí que va a ser un día bastante relajado para nuestros doctores. Entiendo, ¿vale? Bueno, primeros pacientes que llegan de a altas horas de la madrugada. ¿Vale? Todos sin pasar por triaje. Ese tiene 11 síntomas. Seguro que está. Este otro también 11. Seguro que está muy bien. Esta mujer, pues, tiene 7. Y nada, pues, allá, ellos verán. Claro, luego dirán, ah, es que tarda mucho en. Y estoy malísimo. Pues, buah. Madre mía. Uf. ¿Qué podrá tener? Lupus, chicos. La doctora House le ha detectado lupus. Pues ala, a observación. Y que tenga cuidado con el lupus colitis ulcerosa. Bueno, y vamos a ver a esta buena mujer, que pues, ¿qué es lo que puede tener? Diarrea, fatiga, peritonitis primaria. Bueno, recogida de heces. Vale, ahí va, al baño. Vale, para hacer la muestra. El guarro de él. ¿Eh? Ahí, vamos a dejarle que descanse. Este, intoxicación por metanol. Aquí, el del lupus. Un análisis de orina y demás. Bueno, van entrando y telita lo que nos van entrando, ¿eh? Uno con lupus, te cagas por la pata abajo. Vale, por aquí de momento parece que no hay nada interesante, ¿vale? Nada que ver, nada que observar, nada que monitorear. Y vamos a ver aquí arriba. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues los pacientes están tranquilos, cada uno en su camita, ¿verdad? Durmiéndola. Pues como debe ser, chicos, como debe ser. Vamos a ver a esta paciente que tiene pancreatitis.
está en observación, dándole antibióticos y pastilluquis yuquis, como si no hubiera mañana. Le están haciendo una ecografía. Vale, perfecto, chicos, perfecto. Pues ahora vamos a seguir tirando un poco para adelante, un ratito. Una ambulancia que se nos marcha, chicos. Madre del amor hermoso. Vamos a ver, nuevo paciente que quiere ingresar en el hospital, que tiene amebiasis o enfermedad de Crohn, vómitos. Uf, tío, estás jodido, ¿eh? Y nada, directamente ahí, como que no quiere la cosa. Bueno, pues tú sabrás, tío. Luego, si te pasa algo, no cuentes tus penas. Vamos a ver. Aquí, este colitis ulcerosa. Bueno, ya se ha hecho las análisis, tal y cual. Ah, el tío ha venido para acá, directo. Creo que aquí, ¿no? O aquí. A un lado ha ido. No sé. ¿Dónde se ha ido el tío este? ¿Que ha venido antes? Porque por aquí no lo veo. ¿Vosotros lo veis, chicos? Que ha ido a una cama directo. Ha dicho, es que me encuentro mal y me autodiagnóstico. Ah, mira, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Creo que es este. Sí. Vale, le van a hacer un examen físico. Vamos a ver. Taca, taca. A ver. También no se sabe muy bien qué puede ser. Y por aquí, chicos, se ha acercado la ambulancia. Vamos a dejar a Cristian Bravo. Y a ver qué tiene esta buena mujer. Hemorragia y shock hipovolémico. Bueno, puede tener cualquier cosa, así que otra ambulancia que se nos marcha, chicos. Madre mía. Bueno, de momento no sabemos muy bien qué todo. Laceración. Bueno, pues entiendo que en una cirugía abdominal le van a tener que hacer, así que, bueno, pues ya lo decidirá nuestra doctora. ¿Dónde está el paciente? Pues seguramente habrá ido a alguna de las habitaciones. No, este no era, ¿no? No. Es que son, todos se parecen a todos. Flatulencia, uff. Madre mía, pedorro. ¿No? Este no creo que era, ¿no? Este creo que no. Vaya, yo qué sé, estará por ahí. Perdido, en el culo del mundo. Bueno, dos boxes ocupados. Supongo que alguien está esperando ingresar en la UBI. De la planta de arriba. Ah, vale, vale, sí. A UBI tenemos espacio. Sí, 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 sí. Este. ¿Se nos ofreció de eso? Pues ala, a observación, tío. Muy bien. Ahí estamos, chicos. Van viniendo gente. Aunque. Ah, sí, pues mira. Este viene para acá. A ver, este nada. Tiene 8 síntomas ocultos. Otro paciente que ha llegado cagando leches. Vamos a ver, chicos, tenemos un paciente que está colapsando, un shock hipovolémico de estos. Uf, madre mía. Bueno, harán los médicos. ¿Alguien operando a alguien? Vale, perfecto. Le están haciendo la cirugía para la peritonitis primaria. Perfecto, chicos. Es que estamos cuadrando, ¿eh? Esto es bueno, chicos. Tiene aspergillosis, neurotórax, neumotórax o neumotóraz. Atención. Bueno, centro aquí de trauma. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Y a ver qué se le puede ocurrir. A ver a este, que se nos está yendo. Vale, este van a hacer pruebas. Perfecto, vale. Muy bien, chicos, muy bien. Pues nada, vamos a... sí, que sí. Ahora alguno se liberará, no te preocupes. Vamos a ver, menos 22.000 pavazos, chicos. Menos mal que vamos a ir dando de alta, ¿vale? A pacientes. Poco a poco. A la hora de la comida o algo así, entiendo. Y les darán de alta. Vale, menos 3.000. Seguimos en números rojitos. Pero bueno. A ver, es lo que hay, chicos, es lo que hay. ¿Podríamos pedir más pasta? Sí. ¿Para tener más de esto? Sí. Pero no sé qué hacer. Si pedir más pasta para esto o simplemente ponerle otra... sí que es verdad que necesitaríamos otra sala de estas. Porque esto se peta cagando hostias. Pero bueno. A ver. Es que esto no tiene. Y esto, pues no sé muy bien qué es lo que tiene o deja de tener, ¿vale? Si tiene quirófanos. Entiendo que sí, ¿no? Porque esto al final sí tiene quirófanos. Vale, pues esto lo podríamos poner en este lado.
como el hospital luego va a crecer por aquí, pues no habría mayor problema. Pero bueno. Interesante, interesante. Bueno, pues van entrando peña por aquí, chicos. Van entrando gente. A ver, vamos a ver. Sí, sí que es verdad que necesitaríamos poder comprar un TAC o alguna gaita de estas. Pero, ¿dónde lo podríamos? Igual en este lado y luego por aquí expandir laboratorios, poner más salas de laboratorios y que radiología siga por este lado a su bola y por aquí pasillo de laboratorios. Esto que corte aquí, urgencias, y ya está, ¿no? Yo creo que con todas las salas que tenemos por aquí, yo creo que es más que suficiente, ¿no, chicos? Creo que sí, que podría ser interesante. Intoxicación por metanol. Madre mía, lo que se ha puesto ahí, ¿eh? Fino, fino, filipino. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto costaría esas salas? Creo que son 50.000 y la de Dios es Cristo. Resonancia magnética, 60.000, un TAC. Puf, es que, ostras, esto... Vale, esto creo que no lo ha usado ni Dios, pero el TAC seguramente lo pillaría, lo usaríamos, ¿eh? Yo creo que lo usaríamos, yo creo que sí. Pillamos dinerito y... Venga, vamos a pillar hasta 200.000, venga. Es que yo creo que se va a necesitar, chicos, yo creo que vamos a necesitarlo. Yo creo, ¿eh? A ver, vamos a ponerlo ya para este lado, que sería por aquí, ¿vale? Entiendo que poniéndolo aquí, perfecto. Ya os digo, a partir de aquí, pues todo será laboratorios, ¿de acuerdo? Venga, pues en este amarillo, así, 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 vamos a poner aquí, ¿vale? Un poquito. Venga, vamos a ampliarlo todo esto. Vaya hombre. ¡Ah! Forma de perder el dinero aquí a lo tonto. Y esto lo ponemos así. Perfecto. Y luego esto irá para allá. Vale. Bueno, claro, esto habrá que poner por aquí para una sala de espera. Así que nada, pondremos por aquí esto. Porque luego seguirá para adelante, ¿vale? Y nada, pues vamos a ver. Salitas, sala de espera. Lo ponemos esto de aquí, perfecto. Pasillo, pasillo, pasillo. Pasillo por aquí, pasillo por allá. Y esto por acá. Pero bueno, de momento así, ¿vale? Yo creo que así puede estar bastante, bastante bien. Vamos a poner esto, esto, seleccionamos esto, un par de máquinas, de bancos, ¿vale? Uno, otro y otro, la maquinita de turnos. La pantallita, que no falte, y ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Obviamente, necesitamos contratar a técnicos por día y de noche, chicos. De esto no nos haría falta. ¿Y esto qué es? Limpiador. Ah, vale. Pues nada, uno que sea muy bueno. Esto, a ver. Pies impolutos. Bueno, en turno de noche. Tiene muy bueno de esto, así que lo contratamos. Y por la noche, pues quizás... A este. Venga, ahí estamos. Ya tenemos para hacer tags. ¿De acuerdo? Nos hemos gastado un dinero, chicos. Lo sé, pero a ver, es lo que va pidiendo el hospital poco a poco, ¿vale? Para ir haciendo pruebas por un tubo. A esta mujer, ¿por qué la tienen aquí? Tiene que ir a la UBI. Ahí van a recogerla. Muy bien. A ver, a este. Intoxicación por metanol. ¿Y a esta dónde lo van a llevar? ¿Os imagináis ahora que a alguno le vayan a hacer un tag por ahí? ¿Eh? Molaría. Que para eso está, ¿no? A ver, a este. Ah, no. Pensaba que... Ah, sí, sí, sí. Le van a hacer un tag, chicos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ahí estamos. No se mueva. Vamos a ver cómo funciona el tag, chicos. Vamos a verlo. Quizás por aquí. Ahí está. Vaya pedazo de maquinote, ¿eh? Ay, mira qué guapo, chicos. Lo meten dentro y todo con la... ¡Wow! Está muy logrado este juego, chicos. Mola que te cagas. Míralo, cómo se oye. ¡Ostras tú, qué guapo, ¿no?
¡Ostras! ¡Ay! Ah, le hacen de la cabeza, claro, del cerebro. Bueno, del cerebro, sí, ¿eh? No, entiendo. Joder, qué guapo, tíos. Qué pasote el juego este, ¿eh? Venga, vamos a avanzar un poquito. El paciente está colapsando. Vamos a ver. Que tiene extenuación. Bueno, pues ya te extenuará, ¿vale? ¡Hala! No me cuentes tus penas. De momento, 25 personas que ya han sido tratadas en nuestro mega hospital. Bueno, hoy 74%, radiología, laboratorios médicos, medicina interna. También está muy fallando, ¿eh? No me hace mucha gracia, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, chicos. No pasa absolutamente nada. Vamos a ver, tenemos varios, un paciente solo en la UCI. Bien, eso está muy bien. Vamos a ver, de momento por aquí no hay nada. Dicen que nuestros servicios en radiología no son muy buenos. ¿Por qué? Porque igual tienen que hacer muchas esperas, alguna gaita. Pero bueno, aquí están nuestros grandes profesionales, chicos. No entiendo por qué. Vale. Nuestro amigo ha sido tratado ya de la neumonía. Vale. Perfecto, chicos. 1050 pavos. Muy bien. Se nos va Pablo Velasco. Bien, ha conseguido sobrevivir a esa neumonía. Muy bien, eso me agrada, me gusta y me flipa. Muy bien, vamos a ver. Ahí están con sus pruebas y tal. Le podemos hacer un TAC. Fatiga, flutulencia, lo que pasa. No sé si yo un TAC en la cabeza. Pero bueno, que decida el médico, ¿no? Que para eso le pago. A ver, este pobre buen hombre, jubileta. Bueno, pues sí, lo del TAC sí que es una opción que pueden usarlo mucha, mucha gente. Vale, perfecto, eso me gusta. Vale, bueno, tenemos la sala de espera. Pues ahí un poquito, bueno, no puede ser tratado. Emi. Un TAC, pues puede ir a hacer un TAC. A ver, ¿dónde estás? Vale, un Emi. ¿Qué es eso? Exploración de oído. Audiometría. ¿Al TAC ya se lo han hecho? Tiene pinta, sí. Vamos a ver. No puede ser tratado. ¿Por qué? Cualquier despacho, unidad diagnóstica. Pues tenemos aquí un despacho, una unidad diagnóstica, ¿no? Entiendo, y descanso. Vamos a ver. No, es que no sé. ¿Esto con qué va? Con antibióticos. Ah, el ingresado para el tratamiento no está disponible. Busca camas libres. Ah, es que no hay camas. Vale. ¿Cómo que no? ¿Me estás tomando el pelo? Ah, pues es verdad, no hay camas libres. Bueno, ahí en la UBI. Joder. Madre mía. Vamos a ver, ¿cuánto costaría? Una de planta, 7.000. Bueno, no es caro. Es caro, pero no es caro. Mira, encima le va a dar el aire. ¿Eh? Por ahí para allá. Que tenga cuidado que no se nos caiga. Ya solo me faltaba eso. Luego nos denuncia. ¿Eh? Vaya por Dios. Siempre me pasa lo mismo, chicos. Estoy tontito, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Pasillo, sillón. Aquí muy bien. Venga, ala. Envíale para la habitación. Ingreso. En planta. Ahora, antibióticos. Vale, muy bien. Pues me parece muy bien. Ingreso en planta. Venga, ala. Corre, corre. Que son 1.050 pavos que me vas a dar. Así, por la gracia. Gracias. A ver qué le pasa a esta buena mujer. Tiene vómitos, escalofríos, salmonelosis. Según ella, dice que puede ser salmonelosis. Ya tenemos aquí a una paciente que se cree doctora. Bueno, igual es una doctora. ¿Será una doctora? Espérate. ¿Qué os imagináis? No, es contable. Pues tía, deja que nuestros expertos
te digan lo que tienes, ¿eh? Eso de buscar en Google me duele el culo. Pues tienes almorranas. Puede ser o puede ser no. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, tiene cosillas ahí el pobre hombre. ¿A dónde va? A nada. Ah, analítica. Vale. Ostras, pues los laboratorios no os penséis que están muy, muy desahogados, ¿eh? Hay que sacar más pasta y sacar más laboratorios porque nuestro índice... ¡Ostras, tú, los laboratorios! Venga, nos vamos a tirar la manta a la cabeza, ¿vale? Vamos a pedir 100.000 pavos y vamos a pillar... A ver, ¿qué es más lo que se suele pedir? Yo creo que todo, realmente, ¿no? Así que vamos a poner por aquí y vamos a ir tirando para allá, ¿vale? Y esto, ya os digo, rayos X y dejar de compartir con laboratorios. Venga, vamos para allá. Es que no nos lo podemos permitir, chicos. Laboratorio, esto. Pero encima, la buena, ¿vale? Es más, esto de aquí, yo creo que vamos a hacerlo que desaparezca, ¿vale? Ponemos esto por aquí. ¿Qué más? Laboratorio de microbiología. A ver, quiero que quede bien puesto. Hasta aquí. Muy bien. ¿Sí, no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Venga, perfecto. Ahora, ¿qué más? Laboratorio de hematología. Este le damos por aquí la vuelta y lo ponemos justamente aquí. Perfecto. Muy bien. Ahora, entonces, esto. Vamos a pintar las baldosas. Y por aquí lo mismo, ¿vale? Baldosas, baldositas. Vamos a ir quitando las paredes. Vamos a ver. Pared. Fuera pared. Esta pared fuera. Y esta pared fuera. ¡Oh! Se me han olvidado las baldosas por aquí. No pasa nada, chicos. Vale. Esto, pues por el medio. Así. 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 Y así. Vale. ¡Ah, no! ¡Ah, mierda! ¿Es este? Sí. ¡Qué monger que soy, chicos! ¡Qué monger que soy! Ya sabéis. I am very, very monger. Bueno, esto podemos unirlo hasta aquí, ¿vale? Muy bien. Pues sala de espera. De esto. ¡Puf! Vamos a pintar esto, porque esto ya son otras salas. Así, esto también lo pintamos. Ya, de perdidos, pues oye, al río, ¿no, chicos? Hasta aquí. Luego ya... Vale, vamos a ver. Tendríamos que hacer sala de espera, porque esto yo creo que va a desaparecer, ¿vale? Para que esto se quede única y exclusivamente como sala zona de... De esto, de lo diré, de rayos X, ¿vale? Algunas salas serán repetidas. Así que vamos a ver, claro. ¿Y cómo reubico yo a la gente, tú? Vamos a ver. Sala de espera. Hombre, esto lo podríamos convertir en una sala de espera gigante, ¿no? Por ejemplo, de aquí a aquí. Sala de espera. Yo creo que sí, ¿no? Ok. Sí, yo creo que sí. A tomar por culo. Vamos a ver. Vamos a poner por aquí sillitas. Sillas, sillas, sillas. Aquí ponemos otra. 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 Y otra. Y otra. Máquina de turnos. Aquí uno. Con una pantalla. Y vamos a poner aquí otra máquina de turnos con otra pantalla. Y aquí otra máquina de turnos. Sí, con otra pantalla. Vale. De momento lo dejamos así. Claro, ¿y ahora cómo muevo yo a la gente? Si quiero mover. Seleccionar departamento.
Ah, vale. ¿Y si lo quiero mover? ¿Cómo te muevo, tío? A ver. Es que claro, estos, como veis, pueden hacerlo mucha más gente. Amigo. Vale. Ya hemos visto, chicos. Vale. A ver. Bueno, espérate. ¿Esto qué coño de sala es? Esto es laboratorio de esto, ¿no? Laboratorio. ¿Qué sería esto de aquí? Aquí quién trabaja. Inés y Diana. Inés y Diana. Pues vamos a. Inés y Diana. Diana e Inés. Muy bien. El turno de noche está Pedro Varela. En el turno de noche, Pedro Varela. Pedro Varela. Ahí estamos. En esto, el turno de día está Roberto y Tomás. ¿Esto qué es? El bicho este. Roberto, Tomás y Roberto. Ah, y Roberto, Roberto. Y por la noche, ¿quién está? Raquel Sánchez. Pues Raquel, te vienes para acá. Raquel Sánchez. Muy bien. Y en esto de aquí están David Jiménez y Susana Alonso. Así que aquí, ¿no? Quizás. David Jiménez. Y la otra era Susana Alonso, ¿verdad? Sí. Susana Alonso. Y por la noche está Jessica Rodríguez. Pues aquí mismo. Jessica Rodríguez. Vamos a ver si con esto se cambia todo. Vale, los pacientes se están moviendo de sitio. Perfecto. Empleado ascendido. Muy bien. Vale, chicos. Vamos a ver si conseguimos que esto vaya subiendo. Porque fijaros los laboratorios, lo que tienen, ¿eh? Vale, vamos a ver. ¿Esto es por qué se ponen ahí a esperar? Ah, claro, hasta que no les llamen. Esto habrá que ir retirando, ¿eh? Vamos a ver. No. A ver, no. Yo lo que quiero es quitar habitaciones, no. Satisfacción de plantilla. Y esto será la satisfacción de. ¿No? Vale. En fin. A ver, yo lo que quiero es eliminar esto de aquí. Porque quiero quitarlo. ¿Pero cómo coño se quita esto? Área restringida. Quitar habitaciones. A ver si quito esto. Vale. Esto fuera y esto también fuera. Esto ya no son áreas. Venga. ¿Y esta? ¿Se ha puesto ahí a leer el este? ¿Eh? Que te vayas. Tía, petarda. Hola. Ah, aquí no te lo van a dar. Bueno, tú sabrás lo que haces, ¿vale? Vale, ahí está. Ahí están las pruebas. Lo que pasa sí que están esperando muchas pruebas. Vamos a ver. Este que está. Cultivo de hongos. Cultivos de hongos. Microcultivos de organismos. ¿Esto dónde lo envían? Los microcultivos estos. Quizás aquí. Procesando resultados. De camino al trabajo. No entiendo. Es que no sé dónde. ¿Esto qué, dónde es? Laboratorio en microbiología. Quieto, paro. Quieto, paro. ¿Cuál es microbiología? Vamos a ver. Ah, yo no sé. Histología, microbiología. ¿Esto cuál es? Este no es este. Este tiene pinta de ser este. Vale, este es microbiología. ¿No? Entiendo. Entonces, sí. Venga, vamos a contratar a alguien más. Alguien que sea bueno. Bioquímica avanzada. Ahí, a tutti pleni. Tú.
Muy bien, contratada. Y tú, otro que vamos a contratar, neurología. Hombre, pues igual no nos vendría mal alguien que sepa de neurología, ¿no? Bien, de momento vamos a ir cubriendo las necesidades según veamos los servicios y demás, ¿vale? Así, vamos viendo, porque claro, como veis, claro, mucha gente, analítica sanguínea, analítica sanguínea. Vale, analítica sanguínea. Vale, pues vamos a seguir trayendo a buenos, ¿vale? Alguien sea bueno en bioquímica, pues tú mismo. Es más, vamos a contratar a cuatro, ¿vale? Mira, este además es bueno por el día. Y vamos a contratar en todos a cuatro, ¿vale? Así como el que no quiere la cosa, ¿de acuerdo? Este que es gamer y bueno de día. Ahí estamos. Y que sean, bueno, la hostia en todo, ¿vale? O en todo lo que pueda ser, en todo. Muy bien. Ya tenemos cuatro en todos los turnos. Y vamos a desdoblar turnos. Este que sea por la noche, pues por ejemplo, también alguien que sepa, ¿eh? Mira, esta es buena, pero no sabe. Aunque esta es buena también en neurología, pero bueno, vamos a ver. Bioquímica avanzada. ¿Esto qué es? Se mueve más rápido. Contra todo. Tú, a ver. Venga, tú. Y otro más. Te voy a dar una oportunidad a ti. Venga. Perfecto. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Nos estamos gastando una pasta, sí. Pero vamos a producir más. Vamos a subir de efectividad. Mirad cómo está subiendo laboratorios médicos, chicos. Radiología ahí ahora se está quedando atrás. Claro, es que lo malo es que mucha gente se pone a esperar mucho, mucho, mucho tiempo. Y claro, pues eso es su problema, ¿no? Pero bueno, ahora la gente va a estar mucho más contenta. ¿De acuerdo? Entiendo, quiero entender eso. ¿Vale? Ahí esté jugando con avioncitos de papel y tal y cual. Mientras van realizando pruebas. A ver, ¿tú qué tienes? Cultivo de hongos. Análisis, serología. Análisis de orina. Y análisis sanguínea, chicos. Bueno, pues mira tú qué bien. En breve tendrás todo preparado. Ahí está, ¿eh? Venga, ahí os vais. Todos a fripuñetas. Venga, con vuestras jodidas muestras. Ahí, todas asquerosas. Laboratorios médicos, perfecto. Medicina interna. Chicos, medicina interna está baja. Y radiología también. Por cierto, espérate un momentito. Radiología, TAC y todo esto. Vamos a mirar una cosa. Ah, vale, sí, habíamos contratado para la noche. Perfecto. Vamos a ver, ¿por qué medicina interna no les gusta a nuestros pacientes? ¿Qué mala impresión nos están dando? Claro, quizás deberíamos de poner más salas de estas. Porque claro, esto seguramente será para hacer tratamientos, pruebas o alguna gaita. Y claro, esto. Un TAC. De los órganos internos. Vamos a hacer un TAC. Venga, ahí va. Paciente colapsando. Vamos a ver, tenemos a alguien que se ha desmayado. Vaya por Dios, chicos, vaya por Dios. Ahí estamos. Venga, perfecto. Esta, una analítica sanguínea. Hongos y a ver este. Le microcultivos de estos raros. Vale. Perfecto. Bueno. No está mal, chicos. No está nada mal. ¿Vale? No está nada mal. De momento. No hemos echado a nadie, que eso es lo importante. No se nos ha muerto nadie, que también es muy importante. Pero sí que es verdad que necesitaríamos quizás alguna sala más de estas. Porque. Y radiología también. Está quedando un poco para atrás, ¿eh? Eso no me gusta mucho, chicos. No me hace ninguna puñetera gracia. Pero claro, estas salas están muy ocupadas, por lo que veo. Análisis de tal y cual. Y esto. No sé ni lo que es, sinceramente. Vale, esto es para cardiología, ¿no? Entiendo. Y esto no sé lo que es. Vamos a ver.
Lo podemos ver por aquí. Diagnóstica, no. Esto es esto, ¿verdad? ¿O no? No. Ah, ¿no tenemos unidades diagnósticas? No me toques las pelotas. ¿No tenemos de esto? ¡Me cago en la mar! ¿Pero por qué no? ¿Cuánto cuesta? Espérate, que igual le hemos puesto una de las grandes. No, pues no. ¿Cuánto cuesta? 5.000. Venga. Claro, por eso me decía que en alguna unidad diagnóstica. Tócate los cuyons. Y no tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque quiero tener otra ahí, ¿vale? Ahí estamos. Entiendo que aquí cabrá, ¿no? Sí, exacto. Medicina interna, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Muy bien. Venga. Joder, chicos. Claro, claro, no teníamos ninguna de estas, amigo. Bueno, pues ya tenemos. Lo importante es que luego no se nos caiga ningún paciente, que esto está... Ostras, es buena caída esto, ¿eh? No tenías tú que no. A ver si en algún momento algún doctor pues dice, hostia, pues si aquí hay una unidad diagnóstica de estas molonas. Ah, pues igual es la misma que esta. No, o sí. Ah, pues sí, tócate los pies. Bueno, pues ponemos otra. ¿Qué más da? Son solo 5.000 pavos. Tampoco costaba mucho. ¿Qué más salas hay? Es que quiero que estén todas mis estas. Vamos, que sea de lo mejorcito, de lo mejorcito, de lo mejorcito, ¿eh? Unidad procedimientos, cardiología. Vale, en principio no habría nada más. No, creo que no. Sala de guardias, eso ya lo tenemos. Sala personal, tal y cual. Bueno. Ah, mira, me van a traer a alguien. Bueno, está bien. Así, mientras uno está ocupado, pues el otro está libre. Mira tú qué bien. Guay, ¿no? Joder, pues mola que te cagas. Digo yo. Vamos a ver. Y trasladando a exploración. Pues vale. Bueno, está bien. Esperando y esperando. PCR. PCR. ¿Qué tendrás? A ver, ¿qué pasa? ¿Tú por qué no... inactivo? ¿Por qué no hablas con estos? Ahí no arramos. ¿Y quién le lleva? Bárbara López. Pero esta es de otro departamento, ¿no? Vale, yendo al médico. Y esta. Atendiendo necesidades, tal y cual. A ver si alguna la atiende, ¿no? A esta gente que la tenemos aquí. Esta está esperando tranquilamente. Bárbara. Sí, pero ¿a dónde tienes que ir? No entiendo. ¿Qué le pasa a esta buena salmonelosis? Bueno, no pasa nada. La mandaremos a planta, ¿no? Entiendo, sí. Bueno, pues nada. Ahí esa pobre mujer está esperando a que alguien la atienda. No sé muy bien quién. ¿Esta quién es? Bárbara. ¿Quién es este doctor? Jefe de sección. A ver. Jefe de sección, pero... vamos a ver. No. Sí, pero está... ¿Dónde está esta? A ver. Realizando una intervención. Mira, te voy a cambiar de doctor a Patricia. Venga. Y que te mande algo. ¿Qué hacer? Digo yo. No sé a qué estás esperando tú. No entiendo que está... Tratamientos, observación. No entiendo. Vale, Patricia... Ah, no. Esta es ahí, ¿no? Esta es Patricia, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué estás haciendo? Inactivo. Tienes ahí una paciente... Llámala de una puñetera vez. Me cago en tu raza.
Joder, aquí la gente, tú. Vamos a ver cómo está esta zona. Vale, tenemos varios pacientes aquí. Vamos a ver qué les pasa. Tiene fatiga, trombocitopenia detectada. Uf. Análisis por un tubo. Se tiene algo el del oído. Vamos, que es jodido, jodido del oído. Muy bien, bueno, oye, es lo que hay, ¿no? Mira, ahí haciendo tax. Es una pasada esto, chicos. ¿Cómo está la radiografía? Ah, sigue bajando, ¿eh? Bueno, sigue manteniéndose ahí. No me gusta eso, ¿eh? No me mola. No me mola nada. Pero bueno, es lo que hay, chicos. El paciente está a punto de irse. Claro, es que no te ve nadie. Ainhoa Ramos. Vamos a cambiar a Ainhoa. A ver si Ainhoa. ¿Eh, Ainhoa? ¿Dónde estás? ¿Where are you? American. No, claro, tú estás aquí arriba. Ainhoa. Llama a la paciente. ¿Qué estás esperando? Carolina. A ver, Carolina. A que te hagan una analítica. Pues espera, hija. Ya te darán la analítica. ¿Que no te gusta? Pues te vas y te largas. ¿Eh? Hala, ya no quiero saber nada más de ti. Venga. Ahí vuelve la ambulancia, chicos. Un paciente encorbatado. Es un gerente, hemorragia y shock hipovolémico de esos. Vale, bueno, pues está esperando una cama. Pues tú espera. No tenemos otra. Vale. Ah, este creo que es el que ha venido, ¿verdad? Sí. Está jodido. Pero bueno. Vamos a ver el médico. ¿Qué pasa? ¿No han venido los médicos de urgencias? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿No han venido todavía mis médicos de urgencia? No me toque los cojones. ¿Dónde están los médicos de urgencias? Me cago en la mar serena, ¿eh? A ver, los de noche. Tú, Calvito, ¿dónde coño estás? Desplazándote. Inactivo. ¿Qué haces tú, inactivo? Me voy a cagar en tu muela. ¿Dónde estás? Preséntate ante mí. ¿No ves que tienes algún tío que está... que la está palmando? Suprimido, intubado. Ah, bueno, ahora está suprimido. A mí el doctor este me va a dar a mí que le vamos a mandar a la puta calle. Hola, doctor. No hace falta que vengas. Hasta luego. Bueno, vamos a contratar a otro. Es que así no puede ser, ¿vale, chicos? Así no puede ser. Vamos a buscar a alguien que sepa mucho, mucho, mucho. Tú mismo. Venga, contratado. Venga. Te hemos contratado por el doctor Marcos Ortega. Y a tomar por saco, ¿vale? Sí, ahora ibas a venir a verle, ¿no? Vamos a ver lo que haces. Ah, claro, va a tratarlo y ahora se marcha. La cama requerida para el TAC está ocupada. Pues si está ocupado el TAC, pues esperas, cojones. Mira, está ocupado, sí. ¿No lo ves? Que está ocupado. ¿Por qué hay alguien? Pues que se vaya y no vuelva. ¿Quién es este? Eva. Pues, oye, que hay un TAC. Pues oye, tío, espérate un poquito, ¿no, nene? Ala, la otra también. Pues ala. Voy a tener que pulsar de esto un huevo. ¿Esto qué coño es? RMN. Resonancia magnética. Amiga. Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Nuestros doctores, pues algunas veces se pasan un huevo. ¿Vale? Y no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Chicos, no puede ser. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ir avanzando hasta las 12. Por cierto, esto ha subido, ¿eh? Bien, bien. ¡Ostras! Laboratorios médicos. Bien, 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 bien. Paciente cola pesando. ¿Sabes? Sí, hidratado. Ya es jodido. Vamos, que aquí han pasado de él como de la mierda. Pero bueno, es lo que hay. Se va al centro de trauma. Pero bueno, hemos subido reputación al hospital, chicos. Hoy un 87%. Eso está bien. Eso está very, very well. Radiología se ha mantenido ahí. Laboratorio se ha pegado un estironazo, ¿eh? Ojo, cuidado. Estrella y media más. Bien. Bien.
Bien, radiología, hay que hacer algo con radiología. No me gusta eso que ha pasado por ahí. Vaya por Dios, uno se ha emborrachado. Venga, pausa. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Por cierto, vamos a ver la pasta que hemos ganado ayer. Menos 7.000. Menudo puñetero robo, chicos. Menudo puñetero robo. Pero bueno, la hospitalización, ostras, en medicina interna, telita, ¿eh? Claro, tened en cuenta que no hubo tantos pacientes ayer, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.